tal? Estamos aquí con ustedes para tratar de pensar y comprender por qué el mundo gira al revés. Y tenemos una buena noticia para darles. Mucha gente nos decía, ¿cuándo volvemos al horario de los sábados? Pues bien, la semana que viene vamos a volver al horario de los sábados. Después de estar algunos meses en este horario prestado de los viernes a la noche, volvemos desde el sábado 14 a las 12:30. Así que toda la gente que nos decía, ¿cuándo volvemos a los sábados? Pues ya saben, el sábado que viene estamos aquí con ustedes. Por supuesto que hoy también vamos a desarrollar muchos temas. A veces uno juega con las fechas. ¿Cómo no recordar que hace 20 años hubo un golpe de Estado en Perú? Fujimori cerró el Parlamento y se prolongó durante un tiempo en el poder hasta que después se tuvo que ir fugándose por un resultado electoral que le era desfavorable, la corrupción. También hace 20 años comenzaba la guerra en Sarajevo, se desintegraba Yugoslavia, definitivamente conflictos que siguen hasta el día de hoy. Y esto nos lleva también a lo que está pasando en el África, porque vamos a tener dos informes para ustedes. Uno sobre el golpe de Estado en Mali, que está teniendo un giro inesperado completamente, porque hay un sector que está siendo dominado por unos rebeldes que les vamos a explicar quiénes son, que quieren la partición del país. Y otro informe que tiene que ver con la intervención en África de Estados Unidos, un tema crucial para comprender cuál es la estrategia global de la primera potencia mundial. Y también tenemos un invitado muy especial, es Fernando Aguilar, campeón, 7 veces campeón iberoamericano del juego milenario llamado Go. Le vamos a preguntar qué tiene que ver este juego con la geoestrategia de Asia, sobre todo de China y de Japón. Y tras el golpe de Estado, Mali afronta no solo la interrupción de la democracia, sino también el reclamo de parte de su territorio. La democracia en Mali es una construcción política que insumió gran esfuerzo desde que este país alcanzó la independencia de Francia en 1960 junto con Senegal, con quien formó la Federación de Mali. Luego pasó por una fase de partido único que duró 3 décadas, en las que se consolidó lo que hoy se conoce como República de Mali, hasta arribar en 1991, tras una sucesión de revueltas, enfrentamientos y golpes de Estado, a una democracia multipartidaria. Esa continuidad democrática de más de 20 años es la que se quebró el 21 de marzo de 2012 con el golpe que derrocó al presidente Amadou Touré. Touré, un ex general que participó en los 90 del movimiento que desembocó en la constitución que rige los destinos del país y fue 2 veces presidente. Su primera presidencia abarcó de 2002 a 2007 y estaba a punto de concluir su segundo mandato cuando oficiales y soldados descontentos atacaron puntos vitales de la capital del país, Bamako, incluyendo el Palacio Presidencial y la Estación Estatal de Televisión para derribarlo. Los golpistas acusan al presidente de incompetencia y de no apoyar lo suficiente al ejército frente a la decidida campaña de las guerrillas Tuareg, que reclaman buena parte del territorio norte del país. Y luego de la asonada, formaron un gobierno provisional denominado Comité Nacional para el Restablecimiento de la Democracia y el Estado. Considerando la incapacidad del régimen a luchar de manera eficaz contra el terrorismo y a restaurar la dignidad del pueblo malien, face a su deber de sauvegarder de la Constitución, la Force Républicaine de l'État y los acquis democráticos, le CNRDR se réclama des forces armées de défense et de sécurité du Mali dans l'ensemble de leurs composantes, a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime incompétent et désavoué de M. Amadou Toumani Touré. En conséquence, les dispositions suivantes sont prises à compter de ce jour, 22 mars 2012. La Constitution est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes jusqu'à nouvel ordre. El golpe de Estado en Mali suscitó la intervención de la Comunidad Económica de Estados del Oeste Africano, conocida como ECOWAS, por sus siglas en inglés, una gravitante instancia regional que agrupa a 15 países y se considera uno de los pilares de la Comunidad Económica Africana. La ECOWAS aplicó sanciones económicas a Mali
calificando al golpe como una amenaza para toda la región. Esta situación debilitó aún más a la economía maliense, que depende totalmente de la importación en algunos insumos vitales como alimentos y combustibles, que se emplean no solo para el transporte, sino para la generación de electricidad. La insurgencia de los Tuareg, pueblos nómades de la región sahariana de Azawad, no es nueva en Mali. Sus raíces se remontan a 1916 y atraviesan la etapa de la colonización francesa y todo el periodo postcolonial hasta la actualidad. Tradicionalmente presentes en Níger, Mali, Argelia, Marruecos y Libia, los reclamos territoriales Tuareg se centraron finalmente en un área del desierto del Sahara que comprende las regiones malienses de Timbuktu, Kidal, Gao y parte de la región de Mopti. El presente conflicto está encabezado por el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, dentro del que los Tuareg son la mayor parte de la fuerza insurgente, aunque también incluyen a un grupo cuyo objetivo es imponer la Sharia o ley islámica en todo el territorio de Mali. Nous sommes toujours prêts à négocier, mais il y a des préalables. Il faut que le pouvoir actuel soit bien installé, qu'il soit bien représentatif, qu'il ait la classe politique derrière lui et que nous ayons la garantie des grands pays, des grandes puissances telles que l'Union européenne, les États-Unis, la France, etc. En ce qui concerne l'action militaire, nous visons simplement l'occupation de la totalité du territoire de l'Azawad. Nous n'avons aucune intention d'aller au-delà. Et nous ne voulons pas créer des problèmes aujourd'hui à ces jeunes pouvoirs, ni à l'ancien. Et nous ne voulons pas aussi des implications dans la politique sous-régionale. Nous avons notre point de vue, c'est l'Azawad, et on ne va pas au-delà. Los Tuaregs, que combatieron al gobierno de Mali en los años 60, fueron apoyados en los 70 y 80 por Muammar Gaddafi y se establecieron en campamentos de refugiados en territorio libio. Muchos combatientes Tuareg participaron como mercenarios en la revuelta de 2011 en Libia, tanto a favor del ejército del líder libio como de sus opositores. Esta disponibilidad de combatientes fuertemente armados es una de las razones por las que la presente ofensiva en Mali se desarrolló tan rápidamente, superando al desorganizado y mal equipado ejército de Mali. Los Tuareg controlan actualmente al menos un tercio del territorio maliense, lo que incluye poblaciones importantes como Kidal, Timbuktu y Gao, entre otras. Los países vecinos de Mali, integrantes de ECOWAS, fijaron un ultimátum a la Junta en el poder, encabezada por el capitán Amadou Sanago, intimándola a deponer las armas y volver al orden democrático, lo que fue rechazado por los golpistas. Países europeos como Francia vienen exhortando al mismo tiempo a Mali a dialogar con los rebeldes Tuareg. Y Estados Unidos no ha perdido oportunidad de pronunciarse sobre la situación, advirtiendo que el país podría convertirse en una nueva plataforma para Al-Qaeda. Por lo pronto, y si no hay intervención extranjera, estos dos focos de conflicto podrían significar una partición de facto de Mali en dos naciones diferentes, una de las cuales le daría por fin a los Tuareg una porción del desierto en el que han vivido y viajado durante siglos. Me parece que en este caso se puede aplicar aquella famosa frase: uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no sabe cómo terminan. Fíjese que uno de los objetivos centrales del golpe de Estado de estos sectores de las Fuerzas Armadas era porque el gobierno no reaccionaba con suficiente dureza a lo que estaba pasando en el norte frente justamente a los grupos Tuareg. Y ahora se encuentran con que los Tuareg están declarando la independencia de todo el norte y que ahora lo que necesita esta junta militar que está en el gobierno es una intervención extranjera para ayudarlos a ellos a mantenerse en el poder. Es más, están diciéndolo, lo estaba leyendo en las declaraciones en un diario africano hoy, que le están diciendo a Estados Unidos y a los europeos, si pudieron intervenir en Afganistán, ¿por qué no intervienen ahora en Mali para combatir a los Tuareg? Nadie imaginaba un desenlace con estas características. Sí, bueno,
digamos, no sé si es necesario, la palabra es necesario, pero de hecho sí lo están pidiendo. La diferencia es que en este caso, por lo menos por ahora, en Francia, que es la antigua colonia, la antigua potencia colonial, está diciendo que no es el caso, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se expidió y que lo resuelvan ellos junto con la Unión Africana, que tiene alrededor de 2.000 o 3.000 soldados más o menos alistados. Es decir, deja que el tema lo arreglen los africanos, de alguna manera, por ahora. Y lo que es interesante, hoy mismo, bueno, el viernes 6 de abril fue el día de la declaración de la independencia. Digamos, el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad es el que declaró formalmente la independencia. Si uno lee la proclama, dice, bueno, nosotros respetamos las cartas de las Naciones Unidas, sí, sí. Es decir, se presenta como un país, como cualquier otro país del concierto internacional, que va a cumplir con todos los requisitos, que va a conservar la paz, pero el tema es que ya dentro mismo de este sector que se ha independizado, hay dos posiciones. El Movimiento Nacional de Liberación de Azawad quiere una república laica, los Tuareg justamente quieren una república laica, y el grupo salafista de Ansar el-Adin quieren una, dice, nosotros no nos interesa la independencia, lo que queremos es una república islámica, lo que queremos es imponer la sharia, no nos interesa tener un territorio propio ni una independencia. En cambio, los Tuareg piden, digamos, volver a ese territorio que ancestralmente les perteneció. Lo que pasa es que esto además reflota otro tema que tiene que ver con el África, y es hasta qué punto las fronteras heredadas del reparto colonial son intangibles o se pueden tocar. Porque hay que recordar que el África fue repartido a fines del siglo XIX, en lo que fue una famosa conferencia de Berlín, creo que fue 1884, donde las grandes potencias coloniales europeas se repartieron todo el continente, o prácticamente todo el continente. Uno mira las fronteras, incluso la de Mali, Mauritania, Argelia, y son fronteras en gran parte trazadas con regla y lápiz, porque en gran parte de ese territorio no vivía absolutamente nadie. De hecho, hay un pueblo entre Mali y Argelia que tiene el mismo nombre de ambos lados de la frontera, que fue dividido justamente por la partición colonial, y que ahora en Argelia está mucho más desarrollado porque el Estado llegó ahí, y en la parte de Mali el pueblo prácticamente no existe porque el Estado no llegó ahí. Entonces la pregunta es, si los Tuareg quieren un Estado propio, ¿por qué no van a quererlo con los otros Tuareg que están en Argelia, claro, en Níger y en las otras regiones? Al fin y al cabo, claro, lo que pasa es que esto cuestiona las otras fronteras también. ¿Quién puede determinar si las fronteras son intangibles o no? Porque algo se ha movido eso. Tenés un país nuevo como Sudán del Sur, se aceptó la partición de Sudán, y varios años atrás se dividió Etiopía con Eritrea. Ahora, los argelinos dicen de ninguna manera. No, pero esas divisiones, la diferencia fueron que fueron promovidas y aceptadas por Occidente. Esa es la gran diferencia. Esta que está sucediendo ahora, esta independencia, no es aceptada por Occidente, entre otras cosas porque hay varios estudios que dicen que en la zona esta del desierto, lo que sería el Azawad libre para los Tuareg, hay o habría petróleo y gas. También hay mucho oro. Nuevamente, sí, oro es, digamos, es una producción tradicional, pero esto que todavía hay que explorarlo, digamos, que es potencial, podría llegar a ser toda la zona del desierto, no solamente esta zona, pero toda la zona del desierto del Sahara, un gran yacimiento de petróleo y gas. Así que imagínate, en ese caso de que se probara eso, lo que significaría que estuviera en manos de grupos que en realidad no responden totalmente a Occidente, sino que son serían incontrolables. No, claro, serían incontrolables, pero nadie sabe exactamente qué es lo que pueden llegar a ser. Los estados que hay hoy, mal que mal, funcionan dentro de un régimen internacional, con acuerdos. O sea, hacer cambiar las reglas de juego respecto de las fronteras puede llevar a nuevos actores, como en el caso de Mali, que efectivamente nadie sepa muy bien, claro, qué es lo que quieren y que tengan otras lógicas. Lo que pasa es que lo que vos planteabas antes sobre el colonialismo es como si tuviera consecuencias a largo plazo, ¿no? O sea, pasan los siglos y las consecuencias de una política colonial, de saqueo, de divisiones arbitrarias, van teniendo sus consecuencias y es algo que no se puede parar. Es la historia misma de los pueblos que buscan vivir
y estar en los territorios que les han correspondido por siempre. Sí, ¿no? Y que no tiene nada que ver con las fronteras coloniales diseñadas, exacto, por los europeos. Y que... Es increíble lo del África. Yo creo que a veces nosotros acá no tenemos conciencia ni de la cantidad de masacres y genocidios que hicieron los europeos en el África y que han dejado secuelas muy, muy fuertes, que además de las secuelas de genocidios y masacres llevaron a un reparto del África, a la creación de fronteras totalmente artificiales en muchísimos casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, y porque acá se habla también de una franja que es conocida como el Sahel, que es una franja que si uno mira el África, atraviesa el África desde el Atlántico hasta la zona de Arabia Saudita, o sea, hasta cruzar casi hasta la península arábiga, que es toda una franja donde también hay movimientos que se dice que están ligados a Al-Qaeda, que no se sabe, sí, muy bien qué es lo que quieren. Es muy complejo eso, porque terrorismo hay, esto es real, hay varios países... Sí, además hay tráfico de droga, de personas, de armas, de absolutamente, es decir, ahí todo. Es una zona muy complicada y que en este momento, con esta declaración de la independencia, se vuelve todavía más compleja. Por el momento, aparentemente, el Occidente no va a meterse, pero el problema habrá es que esperar. Si no se meten, porque los golpistas dicen, nosotros controlamos el país porque el presidente anterior no lo podía hacer. Una posibilidad es que el presidente anterior... Este coronel que hizo el golpe de Estado permita que el presidente anterior vuelva, porque vos sabés que había elecciones juntos. Había elecciones el 29 de abril en Mali. O sea, con este golpe militar lo que sucedió es que esas elecciones quedaron un poco en banda. Entonces, digo, es una de las posibilidades que ellos mismos se proponen, aceptar el regreso del presidente de puesto y llevar a cabo de alguna manera estas elecciones que estaban previstas. Sí, pero ¿y ahora qué pero hacen ahora con el territorio la situación, independiente? Además no contaban con la fuerza de los Tuareg, que en poco tiempo ganaron estos tres distritos, digamos, estas tres zonas tan importantes. Fíjate que en Gao tienen una base militar de tierra y una base militar aérea que son casi las más importantes de Mali, o sea que se quedaron con una porción a nivel de fuerza de armas muy importante, o sea que va a ser difícil ahora. Sí, hay que ver qué pasa también con Argelia, un país que tiene creo que cerca de 1000 kilómetros de frontera con Mali y que además desde Mali algunos de los dirigentes más importantes, incluso el presidente actual de Argelia, estuvieron en Mali porque pertenece, uh-huh, al Frente de Liberación Nacional y luchaban en contra de los franceses desde allí. Por lo tanto, hay una relación muy particular también entre Argelia y la dirigencia política actual con los Tuareg que apoyaron la lucha. Es complicado. Es que estamos viendo desde el año pasado prácticamente África está empezando a moverse, cambiando no solo sus políticas, sus líderes, sus pueblos están movilizándose, está en un momento de cambios importantes. Y las consecuencias de la caída de Gaddafi, que era tan, exacto, importante para la Unión Africana y que obviamente ninguna de las potencias occidentales pensó en lo que podía llegar a suceder después de la caída de Gaddafi, no les interesó tampoco demasiado. En la apariencia es justamente los Tuareg venían de luchar en Libia y traían esta cantidad de armamentos que les permitió ganar de esta manera por esa razón, ¿no? Porque, sí, estaban en Libia. Bueno, saludamos a nuestro amigo Félix Taylor y le pedimos... La última vez que le decimos buenas noches. Sí, señor. En este ciclo. Buenas noches, ¿cómo les va? Esto no es repetición, queremos aclarar a los televidentes porque a lo mejor alguno encendió el televisor y dijo, uy, 1:09 de la noche o de la madrugada. 1:09, estamos en vivo aquí en Visión 7 Internacional, recibiendo mensajes 0800-444-1777 y 4535-0709, los teléfonos. Les recordamos que el próximo sábado volvemos al horario y día habitual de Visión 7 Internacional, es decir, los sábados, ¿eh? Y ya 12:30, atención con esto. Marcelo de Montserrat se comunicó con nosotros, dice, ¿por qué si Francia e Inglaterra intervinieron en Libia en contra de un poder dictatorial, debería ser similar en Mali a favor de los Tuareg? Claro, empezando que no es una dictadura, en realidad tiene estabilidad desde hace casi 20 años. Pero además ahí, me parece, tiene que ver con los intereses puntuales de la OTAN y de Estados Unidos. O sea, en el caso de Libia tenían intereses, en mi opinión, claro, por ahí puntuales. Pedro no coincidís, pero tenían intereses puntuales, sí, en intervenir, ¿no? Coincido. Por ahora no, por eso quieren dejar que resuelvan los africanos el tema. Igual no creo que les interese la partición de Mali, ¿eh? No creo que les interese apoyar a
a los Tuareg un nuevo estado? No, los Tuareg sin duda no. Pero creo sí que no estaban los planes de nadie. Sí a fortalecer el gobierno de Mali. El gobierno de Mali, sí. Bueno, vamos con la incógnita. Y de paso, hacemos un buen desafío para los televidentes que dicen que nos siguen siempre, a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier momento. Vamos a ver si es cierto. Atención, ponemos en juego la incógnita de hoy. Nuestro personaje nació en 1937 en Long Island, frecuentó la Oyster Bay High School, donde fue nombrado estudiante del año. Escribió algunas narraciones para la revista de su instituto que contenían ya algunos motivos literarios y temáticos recurrentes que desarrollará más tarde a lo largo de su obra. Luego estudió física e ingeniería, carreras que abandonó. ¿De quién se trata? 0800-444-1777-4535 0709. Nos vamos a la primera pausa aquí en Visión 7 Internacional, no sin antes recordarles los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. En Occidente, el juego oriental del Go se estudia para entender la estrategia militar, comercial y política de países como China y Japón. El campeón iberoamericano de este juego explica aquí en Visión 7 Internacional cómo es posible analizar a la luz de este juego milenario los objetivos políticos a largo plazo de los países donde nació y se desarrolló esta práctica. Además, Estados Unidos desembarca en África. Bombardeos humanitarios y doctrina de la seguridad nacional son las metodologías que la administración de Obama despliega para poner un pie en ese continente. Todo esto y mucho más, luego de la pausa, aquí en Visión 7 Internacional.